estamos acá en la Casa de Cultura de Ramos Mejía, en el Partido de la Matanza, bueno, en Rutas Literarias. Mi nombre es Ricardo Díaz Montardi, a mi lado está Patricia Zúñer, quien me acompaña acá para la filmación de este día para el Mundo Delfor, el canal de YouTube de Taller Literario Delfor Santo Sur. Muy bien. Bueno, venimos para Rutas Literarias, abril del 2018. Bueno, hoy tenemos el libro, nuestro querido amigo el poeta Julián Crom. Sí, a quien le hicimos una entrevista en su momento. Acá venimos para acompañarlo y que ustedes lo puedan disfrutar también. Además, bueno, les recordamos que Ruta Literaria está organizado por la Secretaría de Cultura de La Matanza, de la Intendencia de Verónica Magario, y este ciclo está coordinado por nuestra querida amiga y destacada escritora acá del Partido de La Matanza, Nora Coria. Y bueno, contento de estar acá. Va a haber también un homenaje a María Elena Walsh, a cargo de las escritoras Silvia Ruggeri y Silvia Fernández. Bueno, estamos viendo. Nos vemos, esperemos que les guste, que nos guste este sitio y que lo disfruten. En marzo no pudimos estar porque fue el mes de la memoria, estamos muy ocupados, pero acompañaremos todo el año, por todo lo que queda del año, este ciclo que, bueno, como siempre decimos, hubiera firmado o apoyado o impulsado o guiado Delfor Santo Soto, nuestro autor de referencia y modelo ético de compromiso social y cultural. Nos vemos, 30.000 veces literatura, queridos amigos. 30.000 veces literatura, no se olviden. Y memoria más literatura es el no al 2x1, al genocidio. Nos vemos. Chao. Está diciendo es que
A ver, si yo le pongo más intensidad al fuego, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumenta la llama. Aumenta la llama, ¿sí? Ahora, si yo bajo la intensidad, ¿qué puede pasar? Se apaga. Se apaga, ¿sí? Es lo mismo que pasa con la palabra. Si nosotros le ponemos a la palabra mayor o menos intensidad, ahí estamos viendo de la forma en la que nos vamos expresando y lo que podemos llegar a decir, ¿sí? Esto sucedía en la antigüedad, ¿sí? En la actualidad se sigue retomando este tema. No sé, nadie me preguntó por qué tengo este libro en la mano, ¿sí? Pero este libro está muy bueno. Y hay un escritor, Julián Cron, ¿sí? Que él también hace una vinculación entre la llama interior y el uso de la voz, la palabra, la forma en la que podemos decir las cosas. Y lo transmite a través de los poemas. Este libro se llama Arder desde el origen. Y hay un poema que me gustaría leerles y que está muy lindo. Me declaro fuego. Yo ardo, tú ardes, él arde. Y me niego a concebir la vida sin esa llama que brota salvajemente del interior. He soportado el frío sobre la piel desnuda, sobrevivido a los fantasmas de la mente gris y salido victorioso del ojo de la tormenta. Supe lo que es estar, lo que es tener problemas enredados en el pelo y a la soledad, esperando detrás de la puerta. Solo mis recuerdos pueden dar fe de ello. Sin embargo, marqué firmes pasos desde la primera línea de mi ejército y les advertí a las adversidades que no podrían conmigo. Y así fue. Pero no me incendié solo por mí. Me abracé por el mundo entero. Nosotros ardemos, vosotros ardéis, ellos arden. Pues desde el origen somos todos potenciales Big Bang. Llegamos a la Tierra para causar un impacto, para dejar reducidos a cenizas los vasos pestilentes y para armar un fogón con todo lo que llevamos adentro y acumulamos durante muchos años. Por lo antes dicho, en el presente libro, una obra que resume. Díaz, ¿qué haces con el teléfono? Disculpe, profe, es que justo estaba buscando. No me interesa, tenés que estar, prestar atención a lo que estoy diciendo. Disculpe, no, ¿sabes qué pasa al frente? ¿Eh? Sí. Pasa al frente, comentanos qué es lo que estás haciendo, porque quizás es interesante. A ver, pasa. Bueno, disculpe, profe. Es simplemente que como usted mencionó al escritor Julián Cron, recuerdo una poesía de él que había escrito en internet. Se llama heterócrito, es decir, aquello que se sale de lo normal, que se caracteriza por la dificultad, por lo insólito. Dice así: puede que me veas como un hombre, común y corriente, pero hay ciertas cosas que deberías saber. Por ejemplo, que llevo en el cuerpo los tatuajes de todos los libros que me atraviesan, que sufro de cervicalgia desde hace un par de años y de ser visceral desde el inicio de mi vida, que detesto ser llamado Iván, porque Iván es un niño que sangra por haber sufrido tanto, que padezco de gimnofobia, es decir, el miedo a la desnudez, de que me arrancó la infancia más pretérito y venenoso, que adoro las películas que me hagan llorar, las series que me hagan llorar, los libros que me hagan llorar, pues soy puras lágrimas y todo versos, que adhiero a la serendipia, a los besos inaccesibles, a los abrazos inefables y sobre todo a las palabras complicadas, que le estrecho la mano de la soledad porque encuentro en ella una compañía que muy pocos aprecian y que
cuando nadie mira y la plaza está vacía, me columpio al compás de la noche con todas las estrellas que cuento antes de dormir. Bienvenidos todos a RG, presentación de Andrea Tarrilero. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se los han cerrado. Todas partes se los han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes. Les rogamos a ustedes. Son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos. Ayúdennos, por favor. Hola, queridos amigos. Están mirando el canal de YouTube del Taller Literario Cultural del Monsanto Soto. Hablemos de tus ojos que ya no me retratan, de ese mirar frívolo, cansino y desorbitado, que llega de imprevisto, luego de los tantos pasos, de las tantas copas. Hablemos de papá, que se refugia en su lecho de burbujas, por no lograr sostenerte la mirada, esa mirada, la otra, la que todos acatamos con la cabeza gacha, porque no nos das opciones. Hablemos de tu balbuceo, de lo difícil en tu discurso, de las palabras que se te resbalan, como resbala el vicio por el cauce de tu garganta. Hablemos de la pequeña yo que escondía tu perdición en el baúl de los juguetes, con la ingenua esperanza de que no la encontraras allí. Hablemos de Villa Horta, que te cita en un café, con la certeza de que entonces no volverás, aunque sea por un feliz instante. Hablemos de los otros, de las otras bocas, de los otros ojos, que al igual que vos, dan pie al ritual con la primera vuelta,
la segunda y la tercera. Hasta olvidar por completo la noción del tiempo y del espacio. Hablemos de cuánto extraño tus cuentos de madre sobria, que me dirías a modo de beso de buenas noches. Hablemos de la rehabilitación que te negás a comenzar y de los insultos que nos vomitas por sugerírtela. Hablemos de esto, mamá. Porque aún estás a tiempo, sí, estás a tiempo. Porque hay luz más allá de lo esmerilado de las botellas. Porque el futuro es aquellos que creemos que puede ser mejor.
Che, no una clase. Fue interesante. Sí, claro, vos me decís que tuve que pasar el tren. Una vergüenza. Ya, parecía todo el pueblo. Si vos decís. ¿Sabes lo que me hice acordar? ¿A qué? Acuérdame que lo escribiste una vez. Tú me dijiste que hiciste bien. Sí, yo me acuerdo dos partes. Realidad del cine. ¿Cómo era que decía? Fuiste un mensaje de voz entre tantas otras voces. Una imagen difusa en la discoteca. Llamaste a la puerta de mi atención, me la abriste, me invitaste a beber, bastante bien. Fuiste a mi sábado de ocio, la noche de los tragos. El silbido lejano de una canción de moda. La pura casualidad de quien se encuentra perdiéndose. Perdiéndose entre un tequila sunrise y un sex appeal. Luego pasaste a ser un número. Y yo fui un WhatsApp inoportuno a las 11. A las 11 de la mañana. Presente. Incertidumbre de saber quién era. Nada relevante. Un par de balbuceos. No. Una propuesta de salir. Fuiste la semana un hambre dominante. Y un café parlante, y parlante, y parlante, en un rincón del shopping. También un abismo de besos, días. Un acercamiento prematuro en el dormitorio de los autos. Y aquí, y ahora. Tienes un tiempo a esta parte. Sos mucho más que lo antedicho. Hoy sos el fabricante de mi sonrisa. El pensamiento que se me cruza y que me esfuerzo por el dinero. El buenos días que espero, cuando amanecen mis ojos. El alto de los abrazos, repleto de estrellas. Hoy sos el alcance de mis palabras. El pronombre que más repito. Y el adjetivo que no confieso por mi temor a la cocinería. Sos el que me vuela la cabeza sin la necesidad de un disparo. El que potencia mis síntomas. Y yo, que me expresa. Porque creerte. Adentro y muy adentro,
llueves torrencialmente. Te metes en los huesos esta sórdida y fría depresión. Mientras contemplas extraviado la brújula que se parte entre tus dedos. ¿No crees que es suficiente, Iván? ¿Qué estás esperando para emigrar de tu cama y salir corriendo por la puerta? No permitas que el infierno sea esto. Una ova entre cuatro paredes y un par de rulos ensombreciéndose. Aprende a darte los cordones y a desatarte cada uno de los monstruos que impiden que avances con seguridad. Te cuento un secreto. Ya no hay más culpables. Extingue de una vez el vendaval que azota solamente en tu cabeza y apronta tu mirada hacia adelante. Allá afuera, hay una madre esperando regalarte una raza y un padre formando toda una familia. Deja de ser ante el mundo el niño degollado y el cuerpo fracasado que muchos ignoraron por no querer entender. Entendernos y junta tus pedazos, al igual que juntaba tus juguetes antes de la caída del sol. ¿Recuerdas? Porque tu infancia es un paréntesis tan grande como el silencio, y solo lo borras descosiéndote los labios y lamiendo la serie. Acá estamos con la mejor, con esta, una sí, la hija de Delfo Tanto Soto. ¿Sabés que estás mirando el canal de YouTube del taller literario y cultural Delfo Tanto Soto? Nuestra sociedad debe construir su identidad desde la verdad. Es imperioso que quienes tengan algún dato sobre un posible hijo o hija de desaparecidos, los acerque a las abuelas. Ya no hay tiempo para secretos familiares guardados bajo siete llaves, o momentos especiales para contar lo que hace décadas nos incomoda. Anímense a decir lo que saben, porque detrás de ese rumor puede estar la libertad de uno de nuestros nietos. Quiebra los aspectos familiares, o cuando me giro a mi espalda
río, que no era sinónimo de carencia de amigos, sino de falta de abrazos. Y me desabrochaban las vocales, y me desparramaban las sílabas, y me sangraban un abecedario en todo el cuerpo. Yo, que siempre mordí mis hoyuelos, a fin de negarme al mundo, mi entramado de sonrisas, llamé a abuela para reivindicar la empatía. Para tomar así a los tratados de hielo y a la indiferencia más sana, yo, que supe lo que es habitar en el fondo del estanque, con un lodazal de miedo sensible. Grité basta cuando todos los agentes del silencio machacaron mi paciencia. Fue así. En ese mismo instante, cuando la escritura se apiadó de mis miserias y me apiadó de otros sufrimientos. Durante 19 años he transitado la noche. Caminé con paso vacilante en sus oscuridades diarias. Supuse que el único halo que existía era el de la luna, cuando su buen humor acariciaba las espaldas de la luna. Sin embargo, había un sol latiendo en las afueras de las posibilidades y no lo vi. Durante 19 años he mirado a la vida con las pupilas dilatadas hasta que alguien prendió la luz y me encendió. Yo ardo, tú ardes, ella arde, nosotros ardemos, vosotros ardéis, ellos arden, me declaro fuego, me declaro fuego, me declaro fuego, me declaro fuego, me declaro y los declaro fuego, porque todos nosotros sabemos arder. Desde el origen. Gracias.
Sin embargo, como vieron, la primera sorpresa que tuvieron fueron los abritos, que son justamente para ustedes. Sin embargo, hay otra sorpresa más, ¿bien? Que es la posibilidad de llevar su ejemplar gratis esta noche. Pero hay una actividad para hacer. Esto es lo siguiente. Es un afiche con los pósters promocionales que estoy subiendo antes de la presentación, con diferentes titulares, por ejemplo, arte del tiempo, arte de las posturas, el arte de las tintas, de la infancia, de los cuerpos, de la identidad y de la sexualidad. Y en la parte de abajo hay fragmentos de mi libro que, por casualidad, coinciden con esos pósters. El juego es el siguiente: que levante la mano la persona que quiera pasar al frente y resolverlo. Ahora sí. Y siempre mi cuñada. Un aplauso para Camila. Lleva entonces. De tanto en tanto soy este joven que escribe, de tanto en tanto solo un gemido acurrucándose en los brazos de la oquedad. Típica palabra que sea. El haber del tiempo. Lo que vos decías, son dos. O sea, con esto definimos. El hablar del tiempo. Por lo tanto, la última que queda es: me cambiaste los crayones por los cráteres y dejé de ser creyente y criatura. Crujiente, me trabajaste el cráneo, huérfano de credos y de crianzas. ¿Corresponde a? Muy bien. Lamento informarte que te lo has ganado. ¿Aprobé? Aprobé. Gracias.
la nieta de la vida. Bien, y ahora continúa la parte de ustedes, en la que los que quieran pueden comprar el ejemplar, adquirirlo en la parte de atrás, que va a estar nuestra gran representante de Norma Leandro, Yamina Orrego, que nos sorprendió con su actuación. A ver si nos den un poco la alegría de decir algo. Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Yanina Orrego, ¿sí? Además de Norma Leandro, hago otras cosas, así que si me quieren contratar, ya saben, además de editar, saco fotos y actúo. A ver, no hay mucho más que decir que es un loco lindo. O sea, este no es el primer libro de Juli, quien lo conoce ya ha escrito varios libros y con nosotros ha editado los últimos tres, ¿sí? Y cuando nos dijo esto, y bueno, me llegó un WhatsApp como tenés que actuar, o sea, estás loco, estamos a pasos de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y si puedo venir a la presentación es como realmente me tenés que sacar de la editorial porque no tengo manera de cómo llegar. Pero bueno, Juli es Juli y además de ser un escritor de la casa ya hace varios años, es el revisor y el maquetador de la editorial ya hace un tiempo, así que para nosotros es un gran orgullo, tanto como profesional como compañero, tenerlo en el equipo. Y es decirle simplemente gracias, Juli, gracias por elegirnos, porque nos elegiste vos y realmente es un gusto tenerte como compañero. Te saluda toda la editorial que está trabajando en este momento para que lleguemos a la feria y obviamente va a estar en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires nuevamente a partir del 24 de abril al 14 de mayo en el stand 433 de La Rural de Taller Ediciones, así que un aplauso para él porque... literario y cultural del Fort Santos Soto.
llevando para el taller. Sí, en medio del tumulto estamos acá, Julián Cron está firmando para el taller su última obra, Arder desde el origen, acá en la Casa de la Cultura de Ramos Mejía. Aguante los autores de La Matanza, aguante Julián. Lo vamos a tener en la Feria Internacional del Libro prontamente, presentando su libro también. Gracias, Julián. Ahí está. Agarramos ahí. ¿Llevo dos? Sí. Muy bien, saludando. Dale. Acá la tenemos al lado, ¿a quién? Marisa Echaya. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un beso grande. Felicitaciones. Felicitaciones para Julián. Para nosotros. Y para mis amigos de el taller de Chile. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes. Les rogamos a ustedes. Son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos. Ayúdennos, por favor. Estás viendo el canal de YouTube del Taller Literario Cultural de Delfos Santos Soto.